La idea es poder pensar desde el currículo cómo encontrar la posibilidad de que ellos transiten de una manera más fluida, incluso tomando opciones en función de sus intereses, sin descuidar que se está formando profesionales específicos. Y hay problemas de todo tipo que explican por qué los estudiantes no se gradúan, pero si nos concentramos en los planes de estudio, hoy la realidad es que tenemos planes de estudio muy rígidos, que son caminos únicos, que no le permiten a los estudiantes poder optar, poder encontrar electivas, optativas, caminos que no los detengan, con muchas correlatividades muy rígidas. Esa es una manera también de motivarlos y de entusiasmarlos para que terminen en el tiempo que nosotros tenemos previsto en los papeles, pero que en general no se cumple. Bueno, vino mucha gente muy atentos y muy entusiasmados por pensar en este proceso de cambio curricular, nuevas formas de pensar cómo enseñar, cómo pensar los planes de estudio para que los estudiantes puedan sortear los escollos que hoy tienen para graduarse. Así que estaban todos muy comprometidos y encontrando claramente ejemplos en sus propias realidades de los problemas que compartimos entre todos.